Pues ya, mi amor, te he dicho que lo de Julieta y lo de Carmen y también lo de Sofía fue un error. Pues debes entender. También lo de Martina. Espérame, Guillermo. Pero son problemas de pareja, Guillermo. ¡Aire! ¡Care! Perdón, perdón. ¿Qué tal, país? Mi nombre es Guillermo Rapiño. El mío es Carlos, se te formé. ¿Podés parar con ese teléfono? Me tenés podrido. Y vos dejá de golpear ese celular, por favor. ¡Basta! Tenemos que trabajar. Basta. Mi nombre es Guillermo Rapiño. El mío es Carlos Echeforría y eso no te importa, pero lo mirás. Con ustedes los títulos de la mano de Guillermo. Muchísimas gracias. Según un estudio de la Universidad de Ginebra, aseguran que Bob Esponja es el hijo no reconocido de Horacio Guaraní. Excelentes noticias. Dale, sale. En una convención de jubilados muy acaudalados, un hombre decidió donar su pene al público. El público, en gratitud y con respeto, decidió decir: que se pare, que se pare. A lo cual el hombre respondió: si se para, no lo dono. Qué groso, qué groso. Y hablando de todo un poco, la noticia insólita. Un gallego que se cayó de un avión y fue atropellado por un auto asegura, si el hombre del Señor de los Anillos no paraba ese juego macabro, me moría. Triste noticias, Guillermo. Pues bien, en una galaxia donde Luke Skywalker no termina de definir si su padre es Darth Vader o Obi-Wan Kenobi, vamos con nuestro enviado especial. Hola, sí, soy Santiago del Morbo. Andy no ha podido venir por una grave infección producida por las mordidas de un lisera. Estamos aquí en Puente La Noria mostrando una pequeña parte de la cruel realidad de este país. Estamos aquí con un señor aparentemente ciego. Podemos comprobar que el señor es ciego. Buenas tardes, señor ciego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para el otro lado. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podría decir su nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Carlos Revenque. Contaría un poco de su historia, si es tan amable. Sí, cómo no, mira, te cuento así un rápido repaso, ¿no? Cuando tenía 22 años estaba trabajando en una herrería. Estaba justo soldando sin gafas y ¡pum! Chispazo. Me quedé ciego de un ojo. Después me iba al hospital, en el hospital me entero que mi hija es prostituta. Después, volviendo a casa, lo encuentro a mi hijo en una esquina. Era travesti. No, terrible, terrible. Resignado por todo lo que pasó, llego a casa. La encuentro a mi mujer enfiestada con mi mejor amigo y dos más. Yo atiné a reventarme el otro ojo, creo que era de este, ya no me acuerdo. Con un sacacorcho. Me reventé el ojo con un sacacorcho. Me quedé ciego y ahora estoy pidiendo monedita acá en Puente La Noria. Le pido al pueblo, ¿dónde tiene la cámara ahí? Oh, le pido al pueblo que me ayude. Porque no se puede, disculpa, disculpa. No, No se no. puede. Tengo frío, tengo hambre. Necesito de vez en cuando divertirme con unas cuantas flacas, ¿o me entendemos, hombre? Entonces, nada, le pido a la presidenta Cristina, si me está mirando, y a todo Latinoamérica. Una cruel historia, sin duda, que se vive acá en nuestro país. Pero con No Te Importa decidimos ayudarlo, señor. Hacer lo posible para ayudarlo. Hey, flaco, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? El otro me llevaba mal, ¿eh? Pero vamos a quitar la vida. Vamos a quitar comer. Para vos, ¿no? Sí, obvio. Dale. No, está para este boludo. Sí, boludo. Me ha hecho un poco de... Bueno, gracias, vos. Quedé sordo, la puta madre. Según la revista, The Times New Roman asegura que las personas que se masturban masivamente Pues préstame aquí, Guillermo. Yo. Pues que esto es así, mira. Según el informe prestigioso de la revista Times New Roman, afirma que los hombres que se masturban
masivamente tiene una pérdida de visión. Ya tú dices, ¡pasa con partida! ¡Es partida! Continúa, por favor. Bien. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, en donde en un planeta había tormentas, volcanes, y el maestro Yoda no sabía qué hacer con su tiempo libre, mejor vamos con Fernando Branca y el estado del clima. Gracias, Carlos. Mi nombre es Gabriel Cinzano. Fernando Branca no pudo llegar hoy. Bueno, para toda la Argentina se espera una ola de frío polar, menos para Capital y alrededores, donde se espera una ola de calor masiva. Así que, colectiveros, a preparar la cremita para las hemorroides. El estado del tiempo es auspiciado por Escoa Caruso Lombardi. Las que mejor barren y las que siempre barren. Volvemos a estudios. Bueno, gracias, Gabriel Cinzano, y tu informe del tiempo. Tum, 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 tum. Atención, atención, Carlos, me llegó un flash de último momento. Es un flash muy importante. ¿Qué está el flash, Guillermo? ¿Y ahora quién me lo mandó? Pues el flash te lo envía Harrison Ford desde uno de sus papeles más espectaculares e impresionantes. ¿El de Indiana Jones? No, Indiana Jones no, sino Han Solo, en las Guerras de la Galaxia, como futuro pretendiente de la princesa Leia, hermana de Luke Skywalker. ¿Cómo sabés de cine? ¿Y qué dijo? Pues te envía saludos. Ah, bueno. Poniendo el flash, asaltaron a Jorge Rial, le han robado todas sus tarjetas de crédito. Le preguntamos si hizo la denuncia, él dijo que no va a radicar la denuncia, porque asegura que los ladrones gastan menos que su exmujer. Cosa de loco. Noticias tragicómicas en un mundo frívolo. Pues bien, una noticia impactante en el ámbito musical. Arrestaron al Puma José Luis Rodríguez. ¡Wow! Pues bien, cuando la FIP le preguntó sobre la evasión de impuestos, ¿sabes lo que respondió? ¿Que no fue él? No, pues él dijo, ¡dueño de ti! ¡Dueño de qué! ¡Dueño de nada! ¡Dueño de nada! Y esto ha sido todo por hoy en No Te Importa, pero lo verás. ¡Ay, Dios! ¡Qué día, chile! Se terminó esta basura.